se inauguró el comedor universitario. Funciona en Avenida Belgrano 1689, el comedor que albergará a un centenar de estudiantes de la UNCE. El espacio permanecerá abierto entre las 12 del mediodía y las 2 de la tarde. Habrá precios especiales y becas para cubrir total o parcialmente los almuerzos. Sí, estamos aquí visitando con el vicerrector y las autoridades de la Secretaría de Bienestar Estudiantil, el nuevo local en el cual vamos a tener nuestro comedor universitario. Es un local que hemos acondicionado para que nuestros estudiantes puedan tener un lugar confortable para poder estar y dialogar entre ellos, encontrarse, mientras se dan inicio a las obras que se harán en nuestra universidad de un edificio para el comedor universitario. Este lugar va a disponer de información permanente, de servicios que vamos a destinar para los estudiantes, pero también información que les sea útil, como becas posibles, pasantías, movilidades, y ellos van a tener también un lugar en donde puedan dejar sus propios mensajes. Presentaron la revista Indoamérica. La publicación pertenece al Instituto de Lingüística, Folclore y Arqueología de la Facultad de Humanidades. Los investigadores Luis Garay y Carlos Bonetti destacaron que la revista busca acercarse a los estudios de los pueblos originarios y la problemática de la tierra desde una perspectiva académica, pero que pueda ser leída por el público en general. Jornadas sobre las ciencias humanas, sociedad, economía y salud. Las jornadas, perspectivas e intervenciones en las ciencias sociales del NOA, organizadas por la Facultad de Humanidades, se realizarán los días 24, 25 y 26 de agosto. Se proponen como un espacio para el intercambio de avances de investigación y estudios en curso, así como para conocer las intervenciones académicas y de movimientos sociales ocupadas de indagar e intervenir sobre lo político, lo social, lo ambiental, el Estado, la interculturalidad, el género en la región del NOA. Los resúmenes de trabajo se recibirán hasta el 31 de mayo. EDUNCE lanza 3 nuevos libros que abordarán la música, la naturaleza y la gastronomía. En los próximos días se lanzarán los nuevos libros de la colección Convergencia: Alimentos, Saberes y Sabores, de Juan Garufi; Árboles Autóctonos de Santiago del Estero, de Manuel Palacio y Enrique Roger; y La Guitarra Latinoamericana, de Karen Arango. El mayo próximo, los 2 primeros títulos serán presentados en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. La UNCE da la bienvenida a sus alumnos. El próximo jueves, a partir de las 10:30, la UNCE dará inicio al año académico 2017 y recibirá con una verdadera fiesta a los nuevos ingresantes. Una bienvenida de la que participarán autoridades, docentes, no docentes, investigadores y representantes de los centros de estudiantes. La intervención teatral de la reconocida Doña Yalu marcará el inicio de la jornada en el patio central de la UNCE. Además, está prevista la proyección de un video de bienvenida y actuarán 2 bandas musicales, La Garanchada y La Brasita de Michala.